profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. Thank you.
cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Y la gran escena para poner fin a la caída, un canto fuerte que pregonaba de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hoja. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad. Y libres de ignorancia, pero
para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a campos. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para abrir el misterio de redención, pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio, se cumple, ha puesto un pie en la tierra y el otro es cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta,
muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes y pedimos la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta tarde sea su nombre glorificado a través de este compañerismo y que nos abra la sabiduría y el entendimiento para poder entender lo que quiere tratar el profeta con nosotros. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos mucha gracia por el privilegio que tú nos estás dando, Señor, al acudir humildemente, Señor. Este es tu programa, esta es tu palabra, Padre amado. Tú dijiste que allá en Daniel, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Dice que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh Padre amado, entonces es tu palabra, es tu mensaje, Señor, el mensaje de la hora, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta. Oh Padre amado, los misterios serían abiertos como así los anunciaste a los siervos, los profetas. Oh Padre, muchas gracias por este privilegio. Iniciamos, Señor, que tú vengas en la escena para este compañerismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a continuar y concluir con este mensaje titulado Un profeta como Moisés. Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos de América, el día 20 de noviembre del año 1959. Voy a concluir con los párrafos 61. Dice, ¿creen ustedes con todo su corazón? Si ustedes creen, pónganse de pie en estos momentos, cada uno de ustedes. Aquí en la fila de oración, hagan la misma cosa aquí cada uno de ustedes. Ahorita es el momento. Ve, pon tus manos sobre ellos, hijito, para que ellos sanen. Pongan sus manos el uno sobre el otro. Señor Jesús, pido ahora solemnemente, reverentemente, en el nombre de Jesucristo, que tú sanes toda persona enferma que está aquí. Permite que el poder de Dios que levantó a Jesús, que Él entre caminando en nuestra barquilla en esta noche, calme las olas, aparte el aliento fético de Satanás, que dice que el que no es el mismo, él es el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en gloria, el mismo en todo, el mismo Jesús. Yo oro esta oración de fe por esta audiencia, por la sanidad de ellos, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora a ustedes que aceptan su sanidad, levanten sus manos. Ahora ustedes aquí en la fila, ¿pueden aceptarlo de esa manera? ¿Pueden aceptarlo sobre esa base en toda la línea? Levanten su mano. Párrafo 62. Ahora yo quiero que cada pecador que no es un aquí, que no ha sido nacido del Espíritu de Dios,
Venga aquí solo por un momento y párese aquí y permítanos orar por usted, solo un momento. Toda persona aquí que no es un cristiano, ¿y vendría usted adelante en la presencia de Dios? ¿Vendría usted aquí y rendiría su vida a nuestro Señor Jesús? Le prometo esto a usted, que nunca estará más cerca de Él hasta que lo encuentre cara a cara, pues este es su espíritu. Dios bendiga a estos dos hombres viniendo ahora, estos otros viniendo aquí. Dios los bendiga mientras vienen para acá, solo por un momento. Vengan y oiga, venga y se crea en el Señor. A su presencia venga ahora mismo. Usted que nunca ha aceptado a Cristo y lo quiere a Él como su Salvador personal, usted quiere una experiencia, usted quiere saber que está a salvo. Venga aquí ahora, ¿no vendrá? Yo le invito a usted a la presencia de Dios por el llamado del Espíritu Santo que me acaba de decir. Haz tu llamamiento al altar ahorita porque hay algunos que yo estoy llamando. Si yo soy su siervo, si mi espíritu es el del que está hablando, entonces todavía es su espíritu llamándolo a usted, trayéndolo aquí. ¿Hay más aquí que les gustaría venir en estos momentos? ¿Hay otro que le gustaría venir y todo aquí mientras podemos ofrecer una oración por usted? Párrafo 63. Hay algunos aquí quienes no han sido llenos con el Espíritu Santo que les gustaría venir y pararse aquí a este lado de mí, solo por un momento. Gracias, Dios lo bendiga. ¿Habría otro que le gustaría recibir el Espíritu Santo en estos momentos? Venga y párese aquí. Y si usted no es cristiano y quiere ser salvo, venga, párese aquí. Muy bien, ustedes quienes quieren el Espíritu Santo, párense aquí al lado del piano. Ustedes quienes quieren a Cristo como su Salvador, párense aquí. Aquí, este es. Párense aquí. Ustedes están bien, hermanos. Aquí. Muy bien. ¿Estaba usted aquí por la salvación de su alma, hermano? Muy bien, párese aquí, señor. Aquí, correcto. Ahora, aquellos quienes están buscando salvación para sus almas, vengan y párense aquí delante de mí. Aquellos quienes están buscando el bautismo del Espíritu Santo, vengan y párense aquí, solo por un momento. Párrafo 64. Recuerden, yo estoy hablando en el nombre de Jesucristo, quien ha confirmado su palabra. Él está aquí con ustedes. Eso es el. ¿Cuántos creen que el Espíritu que está en nuestros medios en esta noche es el Espíritu que estaba en Cristo Jesús, quien caminó en Galilea, quien fue recibido arriba y Jesús mismo? El cuerpo de Jesús, el tabernáculo de Dios, está con Dios a su diestra en el trono. ¿Cuántos creen eso? Jesús, el hombre, está a la diestra, pero el Espíritu Santo está aquí en nosotros por medio de su muerte, santificándonos para que Él pueda obrar su voluntad a través de su iglesia. ¿Creen ustedes eso? Entonces, eso es su Espíritu Santo haciendo las mismas cosas que Él haría si Él estuviera aquí en persona. Su gracia ha santificado su iglesia y nos ha traído a esto. ¿Vendrá usted? Solo una alabanza pudiera, hermana. Una alabanza, una estrofa de una alabanza. Casi persuadido. ¿Nos daría usted el tono de esta? Y me gustaría preguntar otra vez. ¿Vendrá usted ahora sin persuasión mientras cantamos una sola estrofa? Si usted es un pecador, venga y párese aquí enfrente de mí. Si usted está buscando el Espíritu Santo, venga y párese aquí mientras cantamos esta estrofa. ¿Vendrá usted ahora? Casi persuadido. Ahora, párrafo 65. ¿Ve lo que hizo el Espíritu Santo? Vino aquí e hizo su. ¿Qué más puede hacer él? ¿Qué más puede persuadir él? Persuadiendo. ¿No vendrá usted, amigo pecador? ¿No vendrá usted que ha buscado el Espíritu Santo por tanto tiempo para recibir? ¿No vendrá usted ahora? Ahora, alguna alma, Dios la bendiga, jovencita. Vete, Espíritu, ¿pudiera usted despreciarlo? ¿Algún día más conveniente? ¿Día conveniente? ¿Cómo pudiera tener usted un día más conveniente? A ti llamaré. Párrafo 66. ¿Qué si usted encontrara su día conveniente y él no estuviera allí? Él está aquí ahora. ¿Por qué no puede ser esta su hora conveniente? Mire, esta es la hora de salvación. Este es el tiempo para recibirlo a él.
Este es el tiempo para ser lleno con el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo está aquí presente, con prueba infalible de su palabra que Él vive. Y porque Él vive, Él quiere que usted también viva. Hombres y mujeres quienes están parados aquí ahora como penitentes, Jesús dijo, el que a mí viene, no lo echaré fuera. Y Él dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. El hermano Branham parafrasea Juan 6:44. ¿Ven ustedes lo que ha sucedido en esta noche? El gran Padre Dios del cielo ha, con su presencia augusta, nos ha bendecido y nos ha ungido, y Él mismo se ha mostrado vivo entre nosotros, y Él lo habló a ustedes como individuos y los trajo aquí para que ustedes pudieran ser salvos y creer en Él, para que Él pudiera hacer por ustedes lo que nada más pudiera hacer, pudiera salvarlos y llevarlos a gloria. Y ustedes vivirían a través de todas las edades eternas que han de venir. Ustedes tienen vida eterna. Bienaventurada es esa persona quien oye la voz de Dios y sana. Preste atención a ello. Párrafo 67. Y a ustedes aquí, quienes lo han recibido a Él como su Salvador y quieren ser llenos con este poder de su presencia para que Él hable a través de ustedes y obrar para salvar a otros. Para eso es lo que es el Espíritu Santo, es para orar a través de ustedes, para la salvación de otros, para edificar a la iglesia. La promesa era para ustedes. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Eso es lo que ustedes han hecho y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para nosotros y ahora la promesa es para ustedes. Tienen que ser. Ahora voy a pedir a nuestros hermanos ministros si se ponen alrededor de estas personas penitentes aquí, si ustedes desean desde aquí, de la plataforma hasta abajo, mientras el resto de ustedes permanecen en el edificio y se quedan sentados por unos cuantos momentos. Ahora solo, o tienen cuartos para ellos, mejor los cuartos para estos que en este lado, lo siento, olvidé eso, ustedes vayan. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Un profeta como Moisés. Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos de América, el día 20 de noviembre del año 1959. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. De inmediato vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado. Qué privilegio es realmente para nosotros continuar con este compañerismo a través de la lectura. Tu simiente poseerá la puerta de su enemigo. Servicio también presentado en San José, California, Estados Unidos de América, el día 21 de noviembre del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con el mensaje, tu simiente poseerá la puerta de su enemigo. Predicado el 21 de noviembre del año 1959. Párrafo 1. La mejor cosa que me puede suceder es cuando vengo a la casa del Señor. Puedo estar tan cansado y fatigado y molesto, pero solo permítanme llegar a la casa del Señor en donde todos los santos están reunidos y orando, y entonces inmediatamente me empiezo a sentir mejor. Hay algo al respecto que tranquiliza. ¿No piensan así, hermanos? Algo que simplemente tranquiliza y que parece quitar todas las contrariedades, y uno simplemente está satisfecho. Párrafo 2. Resultados del servicio de ayer, de la primera noche, y orando que Dios continúe. Hermano Watner, solo continúe dándonos esa clase de servicios. Ahora, nunca sabemos, noche tras noche, lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros. Solo venimos aquí sin programa, sin ningún rito, solo esperando en el Señor y ver que Él nos guiará a hacer. Y creo que de esa manera deberíamos hacerlo, venir y esperar en el Señor. Una de estas noches yo quiero que uno de estos buenos cantantes de por aquí me cante esa
los que esperan en Jehová sus fuerzas renovarán. O simplemente me gusta eso, porque eso es lo que yo he tenido que hacer toda mi vida. Estoy tan contento que he tenido que hacerlo. Yo espero cada día y cada hora solo en lo que Él hará. Yo no tengo habilidades propias, ni tengo educación en la cual depender. Yo solo tengo que depender en Él. Y hora tras hora yo solo espero en Él, ver lo que Él me dirá que haga. Trato de no frustrarme cuando hay cientos de llamadas y hay enfermos muriéndose. Si usted se pone todo frustrado, entonces Dios no puede usarlo. Solo aquiétese. Él es lo bastante grande para decirle a usted, y así que solo manténgase en buenos términos con Él, y Él le dirá a usted qué hacer cuando llegue allí. Es mejor solo cumplir nuestra comisión, luego dejar que Él nos diga qué hacer después de que lleguemos allí. ¿No creen ustedes así? Muy bien, párrafo 3. Yo estaba tan contento de oír que, espero que haya entendido esto bien, que todas las iglesias se están juntando para continuar cooperando para el domingo, teniéndolo el domingo en la tarde para que no interfiera con alguna de las iglesias y sus servicios. El Señor los bendiga, hermanos. Eso es lealtad y está extraordinariamente bien. Yo aprecio eso, el permitir que la gente y todos se reúnan. Nosotros estamos aquí para hacer eso, para cooperar juntos en todo, coordinar todos nuestros dones y fuerzas y demás para la causa del reino de Dios. Esa es la única manera que moveremos esta gran carga, es jalar juntos. Yo acostumbraba mucho a conducir caballos. Uno agarra una carga pesada y toma a un caballo que jala, pero luego no jala y el otro jala y uno simplemente no puede llegar a ninguna parte. Pero déjelos que se aquieten, junte sus hombros y luego empiece. Y una de las mejores maneras de hacer eso, de hacer que jale una carga de esa manera, es guiar a sus caballos. Y esa es la mejor manera que necesitamos hoy, es parar. Dejar de temblar y brincar y dejar que el Espíritu Santo nos guíe adelante. Esa es exactamente la manera. Guiarlos y el peso de la carga continuará llevándose, estoy seguro. Párrafo 4. Ahora, antes que abramos la palabra, pues queremos que ustedes se levanten temprano en la mañana y asistan a su escuela dominical. Y ahora, ustedes, visitantes aquí que son desconocidos en la ciudad, todos estos hombres aquí representan iglesias. Habrá una de ellas cerca de donde ustedes se están quedando. Ustedes asistan a una de ellas mañana en la mañana y también mañana en la noche. Asistan a algunas de estas iglesias. Ustedes serán bienvenidos a cualquiera de ellas. Y ustedes aquí que son miembros de la iglesia, los diferentes grupos inviten a estas personas a casa con ustedes para que asistan a la iglesia. Dígales en dónde está ubicada su iglesia. Si yo viviera en San José, yo pertenecería a una de estas iglesias. Eso es exactamente correcto. Yo pondría a mis hijos en la escuela, en las escuelas dominicales de ellas. Porque estas iglesias se paran por la mismísima cosa por la cual yo estoy dando mi vida, este evangelio, el evangelio completo. Y yo ciertamente pondría a mis hijos para que fueran enseñados en escuelas como esas, las que les enseñarían la palabra de Dios y el camino de vida. Y yo estoy seguro que ellas les harán bien. Si tan solo ustedes asisten a sus servicios mañana en la mañana. Mañana en la tarde estén aquí y mañana en la noche regresen a una de las iglesias. Todas lo apreciarán. Luego, la siguiente semana empezamos de nuevo con nuestro avivamiento continuo cada noche de la siguiente semana. Párrafo 5.
Ahora, antes que abramos la palabra, hablemos al autor. Alguien me dijo en una ocasión, dijo, hermano Branham, dijo, ¿cómo habla usted mal el inglés? Y yo dije, yo sé eso. Y dijo, ese era un hombre muy inteligente y casi todos ustedes lo conocen. Él puede predicar en 7 u 8 lenguajes. Y así que él dijo, usted simplemente no sabe su Biblia, discutiendo algo conmigo. Y yo dije, pero conozco muy bien al autor. Y esa es la cosa principal. Yo, mientras lo conozca a él, él me guiará en lo que es correcto. Yo creo eso. Así que hablemos con él ahora, con nuestros rostros inclinados, solo por un momento. 6. Gran autor de vida, el escritor de las Sagradas Escrituras que se nos han dado a nosotros, inspiradas por el Espíritu Santo y que solamente pueden ser interpretadas por el Espíritu Santo. Y yo pido que tú lo envíes a él en esta noche, el intérprete divino de esta escritura, y lo coloques dentro de nuestros corazones, en cada uno de nosotros, para que así podamos recibir fe para todo de lo cual tengamos necesidad en esta noche. Si hay aquí esos que no te conocen como Salvador, que en esta noche la Escritura sea impartida a sus corazones por el Espíritu Santo, que Cristo murió por sus pecados de acuerdo a las Escrituras, y concede, si ellos todavía no han recibido el Espíritu Santo, que esta sea la noche cuando esta parte de la Escritura sea impartida a ellos y que reciban al bendito Espíritu Santo, para que obre la voluntad de Dios en sus vidas. Párrafo 7. Y pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos y necesitados en esta noche, los que no pueden salir de sus casas, y aquellos que están en el hospital en lechos de muerte. Oh, gran Dios del cielo, envía a ángeles al lado de la cama de ellos y sana sus cuerpos enfermos, Señor. Háblales la paz de Dios. Y aquellos que están presentes, que en esta noche la Escritura sea impartida a ellos por el Espíritu Santo, para que ellos puedan saber que la Escritura dice, yo soy Jehová, que sana todas tus dolencias, y que no hay un pecador o una persona enferma entre nosotros cuando se termine este servicio en esta noche. Que los corazones de los santos sean elevados en grandes alabanzas y gozo, al grado que haya un aleluya por todas partes del edificio. Y al salir de aquí, cuando ellos se vayan, que digan como aquellos quienes venían de Emaús, ¿no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba durante el servicio? Concédelo, Señor. Párrafo 8. Mañana, da a cada uno de estos ministros, Señor. Te pido que tú les des una unción tan grande mañana, al grado que cada iglesia tenga un fuego de avivamiento en ella, que los pecadores sean salvos y los creyentes sean llenados con el Espíritu, y los enfermos y los afligidos sean sanados en las iglesias, que estén viniendo de toda la región mañana en la noche, testificando de cuán grandes cosas acontecieron en sus iglesias. Concédelo, Señor. Danos estas victorias, Padre. Ahora, santifica a cada creyente. Escóndenos detrás de la palabra, Señor, que la sangre expíe nuestros pecados y permite que el Espíritu Santo simplemente entre y tome control en nuestras vidas, desde la mera lectura de la palabra hasta la clausura del servicio, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y para su causa. Amén. Párrafo 9. Queremos leer algo de las Santas Escrituras en esta noche, en dos diferentes lugares de los que yo he seleccionado leer. Y quiero tomar el tema inmediatamente después de la lectura de la palabra. Primero vamos a leer de Génesis, el capítulo 24, empezando con el versículo 56 y leyendo hasta el 60 inclusive. Y luego queremos empezar en Génesis 22, en el versículo 15 hasta el 18, inclusive.
Ahora, en Génesis 24:56 dice así: Y él les dijo: No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: Llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió: Sí, iré. Entonces dejaron a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes, tu simiente, Biblia en inglés, la puerta de sus enemigos. Y en Génesis 22:15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, tu simiente, como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, y tu descendencia, tu simiente, poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Párrafo 10, por último. Si yo lo titularía como un tema, solo por unos cuantos momentos, yo diría esto: tu simiente poseerá la puerta de su enemigo. Dios había estado probando a Abraham para ver si él se aferraría a su promesa con un corazón que estaba con fe, sin adulteración. Como ustedes saben, hay muchas personas que se pueden agarrar de la palabra solo por un momento. Les parece muy bien a ellos. Y luego, después de unas cuantas horas, algo se presenta contrario a lo que la simiente parecía decirles. Y finalmente se debilitan. Algunos pueden guardarla por unos cuantos días, pero parece que otros se agarran con tal agarre al grado que ellos nunca la soltarán. Jesús habló de estos en su tiempo, de cuando la simiente cae en pedregales y en espinas y cizañas, y luego algunos en tierra buena. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Tu simiente poseerá la puerta de su enemigo. Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos de América, el día 21 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 11 al 20. Bien, hermanos. Continuando, Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, tu simiente poseerá la puerta de su enemigo. Párrafo 11. Ahora, la última vez aquí, yo tomé tres tardes en serie en la enseñanza de Abraham, cómo fue que Dios le había dado a él la promesa cuando tenía 75 años y le dijo que él iba a tener un hijo por usar a su esposa que tenía 65 en esa ocasión. Y Abraham creyó que lo que Dios dijo era la verdad. Él no consideró cuán entrado en edad estaba o cuán entrada en edad estaba Sara. La simiente la de haber tomado un arraigamiento profundo en el alma de Abraham, pues tomó 25 años para que esa simiente aún tomara vida, pero Abraham no la desechaba porque no la veía creciendo y se miraba como que se estaba poniendo contrario todo el tiempo a la promesa, sino que Abraham sabía que era la palabra de Dios y que Dios cumpliría su palabra. Ahora, el tiempo había llegado cuando Abraham tenía 100 años de edad y la simiente ni siquiera había empezado a tomar vida. Párrafo 12. Y Dios, así como probó a Abraham de la manera que él lo hizo con Abraham, él lo hace con la simiente de Abraham. Y debemos darnos cuenta que nosotros, los creyentes, somos de la simiente de Abraham.
Pues la Biblia dice que cuando estamos muertos en Cristo, nosotros somos de la simiente de Abraham y herederos con él de acuerdo a la promesa. Y nosotros recibimos la simiente de Abraham cuando recibimos el Espíritu Santo. Recibimos una fe con este Espíritu Santo, que era la fe que fue dada al Padre Abraham, pues cuando morimos en Cristo, tomamos la promesa. Abraham, el gran hombre de fe, nosotros lo llamamos, y cómo fue que Dios confirmó todas sus promesas a Abraham. Y prometió que en los últimos días, él confirmaría la misma cosa que él le habló a Abraham. Él la confirmaría otra vez con la simiente de Abraham. Párrafo 13. Jesús lo tomó en el Nuevo Testamento y habló de lo que Abraham hizo en el pasado y habló para esta generación en el futuro. Porque nos damos cuenta que un poco antes de la gran destrucción de Sodoma, Jesús se refirió a ello en sus días y dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Exactamente los mismos sucesos. Así será con la simiente de Abraham en los últimos días. Ahora, sabemos que la ciudad de Sodoma estaba dividida en creyentes y en incrédulos. Y los incrédulos eran perversos, muy inmorales, como son los incrédulos de hoy. Y la iglesia que estaba en Sodoma estaba en una condición tibia, así como está la iglesia en el mundo hoy. Pero había un grupo de la simiente de Abraham, que era llamado el elegido, que ellos mismos se habían separado del resto del mundo. Esa era la simiente de Abraham. Y cuando llegó el tiempo de la visitación, antes de la aniquilación, por un gran fuego cayendo del cielo y quemando la ciudad entera, lo cual fue un tipo de este día en el que vivimos, en donde la destrucción del mundo va a venir por fuego. Párrafo 14. Fíjense, un poco antes que sucediera eso, hubo allí tres mensajeros que vinieron del cielo, y ellos llegaron primero con Abraham, la iglesia elegida, y se sentaron y hablaron con él, y dos de ellos se levantaron y empezaron a encaminarse hacia Sodoma para sacar a la iglesia formal, la iglesia denominacional, una iglesia ritualista y formal, pero uno se quedó para hablarle a la iglesia elegida, a la simiente de Abraham. Y aquellos que fueron allá y le hablaron a Sodoma, a Lot y a sus hijos, y a sus nietos y a sus yernos y demás, ellos les predicaron el evangelio del juicio venidero. Si eso no es un tipo perfecto de un moderno Billy Graham, yo no lo sé. Y se fijaron ustedes, cegó los ojos de la gente. Y la predicación del evangelio, si no es recibida, ciega al incrédulo. Párrafo 15. Pero hubo uno en el cual queremos poner nuestra atención en esta noche. Era el que se quedó y habló con Abraham. Él dijo que era un forastero y que había viajado de lejos. Y él le dijo a Abraham, Abraham, ¿en dónde está Sara tu mujer? Si él era un forastero y no conocía a Abraham, ¿cómo sabía él que él tenía una esposa y que su nombre era Sara? Ahora, simiente de Abraham, despierta. ¿Cómo sabía este ángel, este hombre, que Abraham estaba casado y que el nombre de su esposa era Sara? Dijo, ¿en dónde está Sara tu mujer? Abraham dijo, en la tienda, la cual estaba detrás del ángel y del hombre que estaba hablando. Y él dijo, siendo que Abraham es el heredero del mundo, yo no encubriré este secreto de él, sino que de acuerdo al tiempo de la vida, yo te voy a visitar, porque tú guardaste la promesa de Dios. Y Sara va a dar a luz a ese bebé que yo te prometí hace 25 años. Así es como la simiente de Abraham guarda la promesa. Ellos se aferran a la palabra de Dios. Dios te hizo la promesa hace 25 años, Abraham, y tú has sido fiel a ella. Y tú ahora tienes 100 años de edad. Yo ahora voy a probarte mi poder para que así la simiente después de ti sepa que debe aferrarse de la palabra de Dios y aferrarse a ella. No importa cuánto tiempo ella tarde, sin embargo, contestará. Aférrense de la palabra de Dios y no la suelten. Párrafo 16.
Entonces, cuando Sara oye esto sentada en la tienda detrás del ángel, ella se rió dentro de sí misma. Y el ángel, mirando a Abraham con su espalda hacia la tienda, dijo: ¿Por qué se rió Sara? ¿Que no ven que Dios, ese mismo Espíritu Santo que estaba en ese, ha entrado en medio de la iglesia en los últimos días? ¿Por qué se rió Sara? Sara estaba asustada y ella dijo: No me reí. Él dijo: Oh, sí, tú te reíste, porque estaba temerosa. Párrafo 17. ¿Ven ustedes lo que dijo Jesús? Habrá señales en estos últimos días, y como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, simiente de Abraham, despierta, aférrate, observa a Dios cumplir cada palabra. Aunque de eso hace 2000 años, Dios ha cumplido su promesa de lo que Jesús dijo que sucedería. Hay una Sodoma moderna, hay evangelistas por todo el país, hay una iglesia formal, hay una iglesia espiritual. Observen en dónde están obrando esos dones y en cuáles grupos están obrando. Dios cumple su palabra. 18. Después que nació el pequeñito, Dios le dio a Abraham una prueba doble para probar que la simiente de Abraham es fiel. Le dijo que sacrificara a su hijo. Y ustedes conocen la historia. Cuando él iba a matarlo, allí estaba un carnero balando en lo desolado detrás de él. Y él sacrificó al carnero. Y era un carnero, no era una visión. La sangre salió de él y la sangre no sale de una visión. Él mató al carnero, pues el carnero hablaba de la venida de Cristo. Párrafo 19. Entonces, cuando Dios vio que tenía a un hombre en el cual él podía tener confianza, él dijo: Yo he jurado por mí mismo, pues un hombre siempre toma un juramento de alguien más grande que él, y nadie es más grande que Dios. Así que él juró por él mismo que la simiente de Abraham poseería la puerta del enemigo. Oh, hermanos, él lo juró, Dios juró por él mismo que la simiente de Abraham poseería la puerta del enemigo. Miren cómo él lo probó, Rebeca yendo a llegar a ser parte de Isaac, quien también fue parte de la simiente por la mujer. Y cuando su padre y sus hermanos y su madre y sus amados familiares, creyendo en Dios, cuando ella hizo, fue puesta a prueba. Y cuando llegó a la prueba, ¿irás tú con este forastero o te quedarás con nosotros? Su decisión fue hecha rápidamente, sin vacilación. De esa manera la hace el pueblo de Dios, firme y rápido. Yo iré. Ella dijo, sin saber a dónde iba, pero por fe fue, porque había algo dentro de ella que empezó a moverse y supo que Dios estaba en ello. Y cuando la supieron y cuando la pusieron sobre el camello, ellos la bendijeron y dijeron, sea tu simiente millares de millares, millares de millares. Dios le dijo a Abraham, como las estrellas del cielo o como la arena que está a la orilla del mar. Eso estaba introduciendo a los gentiles. De esa manera será la simiente de Abraham. Y ellos también dijeron, que tu simiente posea la puerta de su enemigo. Dios prometiendo a través de ella, a través de Abraham, que la simiente poseería la puerta y lo hará. Mientras haya uno de la simiente de Abraham que quede, poseerá la puerta con la promesa de Dios. Como Abraham lo hizo, ella hará eso. Párrafo 20 por último. Cuando Israel iba en su marcha y llegó a la tierra de Moab, había una puerta y ellos dijeron, no los dejaremos pasar a ustedes. Y ellos trajeron a su profeta para que maldijera al pueblo. Y en lugar de maldecir, él bendijo. Ellos trataron de mostrarle a él todas las cosas malas que este pueblo había hecho, pero Dios le mostró a él las cosas buenas acerca de ello. Porque él vio esa roca herida y esa serpiente de bronce yendo delante, haciendo una expiación por ellos. Y en lugar de maldecir, él bendijo a la simiente. Y ellos poseyeron la tierra, porque iban en su camino guardando una promesa de Jehová.
Nada podía detenerlos, porque ellos eran de la simiente de Abraham con una promesa que poseerían la puerta de cada enemigo, y ellos la tomaron. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana, Dios le bendiga. La lectura, continuamos con este glorioso mensaje titulado Tu simiente poseerá la puerta de su enemigo. San José, California, Estados Unidos de América, el día 21 de noviembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 21 al 30. Dice, Daniel, de la simiente de Abraham, fue arrojado dentro de un horno ardiente, de un foso de leones. Daniel fue arrojado dentro de un foso de leones para que fuera matado por los leones. Y el ángel del Señor vino esa noche y detuvo a los leones. Sin duda era esa gran columna de fuego que siguió a los hijos de Israel. Un animal le tiene miedo a la luz. Y cuando esa gran luz se paró allí, los leones se echaron. Y Daniel poseyó la puerta de su enemigo. Cerró la boca de los leones, porque él tenía la promesa de Dios y él era de la simiente de Abraham. Los jóvenes hebreos, cuando fueron arrojados dentro de un horno ardiente, ellos poseyeron las puertas del horno, y el Hijo de Dios descendió y quitó el fuego de ellos, y ellos poseyeron las puertas de su enemigo. Elías, cuando él también era de la simiente de Abraham, cuando toda la nación se volteó contra él, el rey, la reina y todos, sin embargo, él se paró allí en el Monte Carmelo en la promesa de Dios y poseyó las puertas internacionales de ese país. Él lo hizo porque era de la simiente de Abraham con la promesa de Dios. Párrafo 22. Cuando Moisés, de la simiente de Abraham, había ido en una comisión de Dios, cumpliendo la palabra de Dios. Fue a Egipto y sacó al pueblo para llevarlos a la tierra prometida. El diablo les puso una puerta enfrente de ellos. Allí estaba él cercado por el ejército de Faraón, forzándole al Mar Rojo. Pero Dios hizo que un viento fuerte empezara a soplar y ellos poseyeron la puerta del enemigo, porque él extendió una vara seca sobre el mar y ellos siguieron hacia la promesa, caminando sobre la tierra seca, porque eran de la simiente de Abraham, con una promesa jurada que ellos poseerán la puerta del enemigo. Cuando ellos salieron del desierto para entrar al Jordán, cuando Dios habló al célebre Josué y le dijo a Josué que cruzara, que preparara al pueblo, era en el mes de abril, un mes de inundaciones. Todos los valles del Jordán estaban inundados. Parecía que era una mala estrategia de Dios de llevarlos de ese lugar a ese Jordán lodoso en la peor época que pudiera haber cuando el río estaba lo más crecido. Párrafo 23. Dios generalmente le permite a usted llegar a lo último del camino, a la última milla del camino. Luego Él entra. Si usted es de la simiente de Abraham, crea en Dios y mantenga su promesa de sanidad, de salvación, del bautismo, del Espíritu Santo, todo lo que sea, todo lo que el enemigo sea. Dios algunas veces le permite llegar al fin del camino y se mira peor que los que antes se miraba. El doctor dijo, no hay una esperanza. Pero usted es de la simiente de Abraham con una promesa que poseerá la puerta de cada enemigo. Párrafo 24. Josué no pensó que tan ancho estaba el Jordán o cuán lodoso estaba. Dijo, reúnanse y santifíquense y tomen el arca de Dios y marchen adelante. Y él poseyó la puerta del enemigo. ¿Por qué? Porque él estaba llevando a un pueblo de promesa a una tierra prometida por una promesa de Dios y eran los hijos de Abraham. Eso hace a un bautista sentir como gritar, la simiente de Abraham poseerá la puerta del enemigo. Sí, él cruzó el Jordán. Nosotros también tenemos que venir al Jordán en algún momento. Todos estos grandes guerreros tenían que morir porque fueron nacidos en pecado, nacidos por deseo sexual, formados en iniquidad y vinieron al mundo hablando mentiras. Pero siendo la promesa, siendo que eran de la simiente de Abraham por la promesa que Dios le dio a Abraham, ellos conquistaron reinos y obraron justicia y taparon las bocas de leones y evitaron filo de espada. Retrocedieron las aguas y levantaron a los muertos, porque ellos eran de la simiente de Abraham por una promesa de Dios de que él lo haría por ellos. Párrafo 25. Entonces, finalmente, un día vino la simiente real, no nacida de hombre, sino concebida en el vientre de una virgen por Dios mismo sin deseo sexual.
nacido del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le hizo sombra a una virgencita y concibió allí adentro la verdadera simiente de Abraham, la fe que Abraham tenía en Dios. Dios había hecho una promesa de esta simiente nacida de un nacimiento virginal. Entonces él tenía poder sobre todas las puertas del enemigo. Cuando él estuvo en la tierra, él tenía las puertas de la enfermedad bajo su propio poder. Él le habló a los enfermos y las puertas se abrieron y ellos salieron libres. Él tenía las llaves de la puerta de la lepra, de los inválidos, de las aflicciones, de las tentaciones. Ellos lo golpearon en la cara y le hicieron todo. Le jalaron la barba de su cara y lo escupieron tratando de hacerlo que hiciera algo que estaba mal. Él dijo, yo pudiera hablarle a mi padre y de inmediato él me enviaría 12 legiones de ángeles. Él pudiera haberlo hecho, pues él tenía el poder. ¿Pero por qué? Porque él tenía que gustar la muerte. Todos estos otros guerreros habían tenido victorias y demás, pero él tenía que vencer a esa que no podía ser vencida por estos hombres. Y cuando lo mataron en el Calvario, él estaba alma, bajó al infierno y él abrió con las llaves al infierno allá abajo y abrió el lugar y lo conquistó. Él poseyó las puertas del infierno. En la mañana de Pascua, él poseyó las puertas de la sepultura. Él tiene las llaves de la muerte y del infierno y de la sepultura y resucitó triunfante. Párrafo 26. Y nosotros quienes estamos muertos en Cristo, somos simientes de Abraham y somos más que vencedores por medio del que quien venció todo para nosotros. No hay razón por la cual nosotros tengamos que venir a vencer algo porque ya está vencido. El último enemigo, enfermedad, muerte, tentación, todas las cosas están puestas bajo sus pies. Y somos de la simiente de Abraham, estando muertos en Cristo. Nosotros somos de la simiente de Abraham, marchando de victoria a victoria, a victoria, sosteniendo la promesa de Dios delante de nosotros, y yendo adelante, la simiente de Abraham, con una promesa jurada por Jehová Dios, que Él poseerá la puerta de cada enemigo. Párrafo 27. La muerte ahora no tiene puerta para nosotros. ¡No tiene la muerte! Hermano Branham, no, no tiene. ¿Cómo es eso? ¿No piensa usted que morirá? Yo nunca moriré. Yo no puedo morir. Yo ya estoy muerto. Mi vida, yo estoy sepultado y mi vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellado por el Espíritu Santo. El diablo no pudiera agarrarme si él tuviera que. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, en la cual la segunda muerte no tiene poder. Nosotros hemos vencido porque Cristo lo venció por nosotros. Cuando él fue al Calvario, tenía allí escupitajos colgándole en su rostro, lágrimas y sangre mezcladas juntas con escupitajos de burla. Ese manto mojado de sangre en su espalda, golpeándolo en las piernas a medida que él subía el monte. La muerte empezó a zumbar alrededor de él. La muerte dijo, vengo a llevarte. Párrafo 28. Oh, ese aguijonazo de muerte. Uno lo observa en el rostro de una persona. Yo los he sostenido en mis brazos y los he visto estremecerse y sentirse, luego estremecerse y estirarse y llorar y gritar por misericordia, nada como un aguijonazo de muerte. Pero como ustedes saben, cuando la abeja de la muerte empezó a zumbar alrededor de él, como ustedes saben, si una abeja, un insecto que tiene un aguijón, si él alguna vez aguijonea lo bastante profundo, se le arranca su aguijón, ya no tiene más aguijón después de eso. Y cuando la muerte ancló su aguijón en el Hijo de Dios de nacimiento virginal, él le arrancó el aguijón a la muerte. Ya no tiene más aguijón en ella. La única cosa es que es un fanfarrón. Una abeja que no tiene un aguijón puede zumbar, pero no puede aguijonear. Ha sido probado. San Pablo dijo cuando la abeja empezó a zumbar alrededor de él, él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera simiente real de Abraham, nosotros poseemos la puerta de cada enemigo. Amén. Párrafo 29. ¿De qué tenemos miedo?
Posea las puertas. Tenemos las promesas de Dios, tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo. Los ángeles están acampados alrededor, todo está en orden. Toda pared puede ser derrumbada. Ya ha sido derrumbada. El Hijo de Dios va delante de nosotros con sus banderas ondeando y no hay nada que pueda pararse en el camino de un santo yendo a encontrar una promesa de Dios. La muerte no puede pararlo. El sepulcro no puede pararlo. El diablo no puede pararlo. Nosotros somos más que vencedores. La enfermedad está vencida para ustedes, amigos. La muerte está vencida para ustedes, incrédulos. No lo recibirán ustedes a Él. Los hábitos han sido vencidos para ustedes, las tentaciones han sido vencidas. Usted dice, yo tengo un temperamento, yo no puedo deshacerme de él. ¡Está vencido! Él ya lo ha vencido, la gran simiente final de Abraham. No hay ahora más conquistas que hacer. Él venció por nosotros. Nosotros ahora, por su gracia, por medio de su promesa, solo creamos y continuemos aferrándonos. Eso es todo lo que hacemos. Ya está terminado. Nosotros, nuestras enfermedades, nuestras transgresiones, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Párrafo 30, por último. La gran simiente real de Abraham, su espíritu está aquí en esta noche. Todas sus promesas son verdaderas. Él cumple todo lo que Él dijo. ¿Por qué es que algunos aquí serán sanados y otros no serán? Es solo porque ustedes tratan de guardar un poquito del mundo alrededor de ustedes. Cedan todo, sean sencillos y miren a Dios y créanle con todo su corazón. Aférense a ello y tiene que suceder. Dios lo prometió, no hay nada que pueda evitarlo. ¿Creen ustedes eso? Entonces inclinemos nuestros rostros por un momento. ¿A cuánto les gustaría ser recordados en esta oración? Levanten sus manos y digan, Dios, dame la fe, estoy avergonzado de mí mismo como un hijo de Abraham, la simiente. Dame fe, Señor, quita todas las dudas, perdóname por mi incredulidad. Levanten sus manos y digan, Dios, sé misericordioso conmigo. Dios le bendiga, el Señor los bendiga. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje titulado, Tu simiente poseerá la puerta de su enemigo, San José, California, Estados Unidos, día 21 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje, tu simiente poseerá la puerta de su enemigo. Párrafo 31. Padre Celestial, parece que la unción del Espíritu Santo me está sofocando. Parece como que Él quiere hacer algo grande aquí en esta noche. Permite que suceda, Señor. Oh, Señor, permite que suceda. Se les ha dicho a estas personas que ellas son de la simiente de Abraham y que son herederos con Abraham de acuerdo a la promesa. Dios ha jurado que la simiente de Abraham poseerá la puerta de todo enemigo. Señor, si hay unos aquí en esta noche a los que tú has tocado en la puerta de su corazón y que ellos todavía no te han recibido, permíteles saber que tú quieres adoptarlos en la familia de Abraham. Y ellos dicen, bueno, yo bebo, fumo, apuesto, o miento, robo o algo. Permítele saber que todas estas cosas están conquistadas por medio de Cristo Jesús. Sin duda hay muchos aquí, Señor, que a través de frustraciones y dudas y preocupaciones han fallado de recibir el Espíritu Santo. Permítele saber que tú fuiste tentado en toda forma como nosotros lo somos, no obstante sin pecado. Tú tomaste nuestro lugar y conquistaste el enemigo por tu vida justa, para que nosotros, quienes somos injustos, todavía podamos tener la victoria mientras creemos en ti y reclamamos la promesa. Permite que aquellos quienes están enfermos, con los cuales los fieles doctores se han ocupado con empeño y han procurado hacer lo mejor que pueden para salvar sus vidas.
pero están postrados, muriéndose muchos de ellos, con aflicciones que todavía no han sido reveladas al hombre. ¿Qué hacer por ellos, oh Señor Dios? Ellos son de la simiente de Abraham. Permíteles ver en esta noche por el mensaje que Dios juró a Abraham que su simiente poseerá la puerta de todo enemigo. Estando entonces en Cristo Jesús, nuestro Señor, nos hace la simiente de Abraham. Todo enemigo tiene que ceder. Párrafo 32. Que la sangre de Jesucristo santifique a este grupo de personas en esta noche. Que todas las dudas y frustraciones y temores sean quitadas y que sea una venida del Espíritu Santo. Oh Señor Dios, envía tu ángel en esta noche, ese gran ángel, el Espíritu Santo, que descendió en la forma de un hombre un poco antes de la destrucción de Sodoma, como dijo tu propio Hijo precioso. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, ese a quien Abraham adoró y le llamó el Señor Dios, Elohim, sabiendo que Dios estaba morando en esa carne de ese hombre que comió un pedazo de carne de becerra y bebió leche y comió pan. Oh Señor Dios, permite que ese Espíritu Santo que estaba en aquel día simplemente rodee a cada uno aquí y les dé la fe que Abraham tenía. Que Él hable a sus corazones en esta noche, que Él hable por medio de nosotros y con nosotros, para que sepamos que la iglesia elegida lo ha recibido. Párrafo 33. Y Dios, pedimos por el mundo pecaminoso, toda la ceguedad de la gente que ha sido cegada por la predicación del Evangelio, pedimos, Señor, que pronto tú los llames a salir rápidamente antes que venga la gran destrucción. Sentimos que la iglesia en esta noche ha sido llamada fuera y está segura, anclada en Cristo y está lista para irse en el rapto. Así que pedimos, Padre, que tú los llames a salir de todas las diferentes caminatas de la vida y permíteles saber que eres tú y que estás dándoles la invitación para que vengan. Concédelo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 34. Ahora, simientes de Abraham, el mensaje ha terminado. Ahora entremos en una atmósfera de adoración para que el Espíritu de Dios pueda moverse ahora a través de nosotros. Cantémosla con nuestros ojos cerrados. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 35. Oh, el gran Espíritu Santo está entrando nuevamente como gotas de rocío del cielo, como la rosa de Sarón, siendo ungidos. Aarón, cuando él entró al lugar santísimo, él estaba ungido con un aroma de olor grato. Él entró con granadas que se golpeaban, estando entre campanas, tocando. Santo, santo, santo al Señor. Permítenos entrar ahora al lugar santísimo. Permite que toda simiente de Abraham, aquí en esta noche, en esta atmósfera celeste, que todo aquel que cree que ha recibido el Espíritu Santo, todos ustedes de la simiente de Abraham, caminen ahora ungidos con la dulzura de fe y entren en el lugar santísimo diciendo: Santo, santo, santo al Señor. Si ustedes tienen una necesidad, háganla notaria a Dios antes de llamar a la oración. Yo le amo. Entren ahora. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 36. Ahora, no piensen de lo que está mal con ustedes, solo piensen acerca de Él cuando la cantemos otra vez.
Piensen, ¿le amo yo? ¿Es mi amor suficiente para él? ¿Lo he amado y lo he puesto primero? Cuando despierto en la mañana, yo, la primera cosa que hago, ¿le alabo? ¿Durante todo el día le alabo? En mis decisiones me pregunto yo mismo, ¿es tu voluntad, Señor? ¿Realmente le pongo primero en todo? ¿Es el primero? Si Él es, cantémosla otra vez y pensemos en ello. Yo le amo primero. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 37. ¿Sienten ustedes esa dulzura del Espíritu solo moviéndose sobre la audiencia? Ahora, honestamente, delante de Dios, ¿cuántos realmente pueden sentir que el Espíritu Santo está cerca? Sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Muévete, dulce Espíritu de Dios. Llama de muerte a vida. Habla a la simiente de Abraham. Dales fe. Permíteles saber que ellos pueden poseer la puerta de todo enemigo, porque todo enemigo ha sido puesto bajo los pies de Cristo, aún la muerte, y nos paramos en él como un vencedor. Todo enemigo está bajo sus pies mientras ustedes estén en Cristo, porque todo está bajo sus pies. Amén. ¿Cómo entramos en él? Por un espíritu. Todos somos bautizados en un cuerpo. Hemos sido hechos participantes de la misma bendición, del mismo poder. La misma fe que moraba en Abraham mora dentro de nuestros corazones. Esa misma fe que estaba en Abraham, manteniendo una promesa de Dios un poco antes de la destrucción del mundo, el mundo de Sodoma en los días de Lot. Esa misma fe puede atraer a ese mismo ángel, a este edificio y hacer las mismas cosas que él hizo en ese entonces. ¿Lo creen ustedes? ¿Cuántos creen allá? Párrafo 38. ¿Cuántas personas enfermas hay allá en la audiencia? Solo enfermas, levanten sus manos. O necesitadas de Dios por algo, levanten sus manos. A mí no me interesa en dónde estén ustedes, solo levanten sus manos. Son muchos como para llamarlos a la plataforma. Si ustedes creen con todo su corazón que el ángel de Dios que vino a visitar a Abraham está aquí, crean en él con todo su corazón, que no Jesús, ese mismo ángel, ese mismo espíritu que estaba en el hombre que le habló a Abraham, que no fue él manifestado aquí en un cuerpo de carne para quitar el pecado. Una mujer tocó su manto un día y él dijo, ¿quién me tocó? ¿Y qué no nos dicen nuestras escrituras que él ahora es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? 39. En lugar de llamar una fila de oración aquí, solo un grupo con tarjetas de oración, yo quiero que todos en el edificio, cada uno de ustedes allá, para que ustedes sepan que no necesitan tener una tarjeta de oración aquí, yo digo esto en el nombre del Señor Jesús y en la presencia del ángel de Dios, de quien soy siervo, ustedes pidan a Dios por lo que tengan necesidad ahora mismo. Y reclamen la promesa y vean si el gran sumo sacerdote no hablará exactamente como él lo hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. ¿Creen ustedes que él puede hacer eso? ¿Le emocionaría su alma si él lo hiciera? ¿Los haría adorarle? Todas ustedes, personas allá que están enfermas o afligidas o en necesidad de algo, ¿le emocionaría a usted ver a Dios hacer eso? De prometerlo, ya que yo lo prediqué esta noche y Dios hizo la promesa que así sería un poco antes de la venida del Hijo de Dios. Nunca ha sido desde entonces. Escudriña en la historia. Nunca ha sido desde entonces, pero es hoy. ¿A quién fue? A los de la simiente de Abraham.
a aquellos que están llenos con el Espíritu Santo. ¿Hay algunas personas enfermas en esta sección? Levanten su mano aquí. Aquí, en esta sección, levanten su mano. Oremos. Párrafo 40. Señor Dios, permite que alguien tenga fe. Concédelo, Señor, para que la gente pueda saber que tú eres el mismo Dios. Tú eres el mismo que fue Abraham en alguna clase de cuerpo de carne. Y tú le hablaste a él y tú le dijiste quién era él. O nombraste su nombre y le dijiste acerca de Sara y le preguntaste en dónde estaba ella e hiciste esa señal. Tú prometiste que sucedería otra vez y ha sucedido. Estamos agradecidos. Permite entonces que la gente en esta audiencia sea un testigo en esta noche, para que en aquel día no haya preguntas. Concédelo, Señor. Si hay un pecador aquí, que él también sienta el impacto de la presencia del Espíritu, para que él pueda correr rápidamente al altar y rendir él su vida o ella su vida. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Tu simiente poseerá la puerta de su enemigo. San José, California, Estados Unidos, día 21 de noviembre del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 41 al 48. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, tu simiente poseerá la puerta de su enemigo. Párrafo 41. Sean tan reverentes como puedan, y toda persona orando, en cualquier parte del edificio, atrás, adelante, en donde quiera que usted esté, solo ore. ¡Oh, qué momento! Ustedes no saben cómo me siento en estos momentos. La puerta de esta cosa ahora me pertenece a mí. Dios abre las puertas a sus aflicciones, las puertas al discernimiento de los pensamientos de su corazón. La Biblia ha prometido que el Espíritu Santo aún era un discernidor de los pensamientos de la mente. Esa es una puerta que estaba prometida. Esa es una puerta que Dios da y abre. 42. Muy allá en una esquina, en esta dirección. Todos miren en esta dirección solo por un momento. Muy allá en la esquina hay un hombre y una mujer sentados allá. Ellos son esposo y esposa. Allá está la luz posando sobre ellos. La mujer me está mirando. Ella está sufriendo de algo mal en su pierna. El hombre tiene problemas de estómago. ¿Creen ustedes que Dios lo sanará? Levanten su mano si lo creen. Muy bien. Ustedes dos vayan a casa y sean sanos. Jesucristo los sana. ¿Qué? Posea la puerta del enemigo. Ahí está la victoria. Si puedes creer, oren. Párrafo 43. Quede por aquí. Hay una mujercita sentada orando. Mire en esta dirección, hermana. Ella está sentada al lado de un hombre grueso. Usted con artritis, con diabetes azucarada. Usted estaba orando a Dios que la sanara. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien. Vaya a casa y reciba su sanidad. Crean ahora. Párrafo 44. ¿Alguno por aquí levantó su mano a lo largo de esta línea, aquí en alguna parte? Usted. ¿Cree usted con todo su corazón? Usted y su esposo y sus pequeñitos. ¿Cree usted que Jesucristo me envió aquí por este propósito? ¿Cree usted que Cristo me puede revelar cuál es su problema? Usted tiene problema de estómago. Su esposo tiene algo mal en sus ojos. Correcto. Pongan sus manos el uno sobre el otro, porque Jesucristo los sanó a ustedes dos en estos momentos. Así dice el Señor. Párrafo 45. Yo los reto a que crean. ¿Creen ustedes? Para que ustedes sepan que es el mismo ángel que yo me voltearé de espalda. Directamente detrás de mí está un hombre. Él está orando. Es una madre y un padre, problema cardíaco y artritis. Ellos vienen de Arkansas. El apellido de ellos es Smith. Crean con todo su corazón allá atrás, señor y señora Smith. Vayan a casa y reciban su sanidad y sean sanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si ustedes lo creen con todo su corazón, entonces vayan y reciban.
párrafo 46. Ahora, solo continúen orando. Alguien en esta sección, hay una mujer sentada en esta dirección y ella tiene problema en su espalda y en su cadera. Señora Kirby, ¿cree usted con todo su corazón? ¿Cree? Entonces usted puede irse a casa y ser sana. Señora Kirby, Jesucristo la sana. ¿Creen ustedes? El mismo ángel del Señor, simiente de Abraham, ¿qué pasa? 47. Hay una mujer mirándome cerca de donde está esa señora allá. Ella está orando por alguien. Es su hijo. Él está en un hospital para dementes. Y ella está orando por él. Correcto, señora. ¿Cree usted que Jesucristo lo sanará a él? Si usted lo cree, levante su mano. Muy bien. Que sea así como usted ha creído. Tengan fe en Dios. 48 por último. ¿Qué piensa usted, cariño? Esa niñita, mamá, abrazándote allí, ¿crees tú? ¿Crees que Jesús te sanará de esa diabetes azucarada y te permitirá sanar? Si crees, ponte de pie. Muy bien. Vete a casa y sé sana en el nombre de Jesucristo. Que sea así. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Tu simiente poseerá la puerta de su enemigo, San José, California, el 21 de noviembre del año 1959. Vamos a concluir con este glorioso mensaje en los párrafos 48 al 55. 49, perdón. La ramita sentada allá mirando a eso con regocijo. Enfrentándose a una operación el lunes en la mañana por un problema de mujer, ¿cree usted que Dios la sanará y la sacará de eso? Si usted cree, vaya y créalo en el nombre del Señor Jesucristo. Párrafo 50. ¿Quede usted en la silla de ruedas? Artritis. Si lo cree, usted también puede irse a casa y ser sana en el nombre de Jesucristo. Allá ella se levantó de la silla de ruedas. ¿Cree usted con todo su corazón? Usted puede recibir lo que ha pedido. Allá va ella. Estaba inválida en una silla de ruedas, caminando en el nombre del Señor. Párrafo 51. Póngase de pie todos. Todos los que están enfermos y afligidos, pónganse ahora de pie. Den alabanza a Dios, levanten sus manos y alaben al Señor, todos por su benevolencia, todos por su benevolencia. Vengan al Señor, todo pecador, venga aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Todo pecador, venga aquí, venga rápidamente. Todo pecador, venga aquí y arrepiéntase de sus pecados. Yo le ordeno en el nombre de Jesucristo, en la faz de este ángel, quien hace al inválido caminar. Que discierne los pensamientos del corazón. El ángel de Dios. Venga adelante, pecador, con el temor de Dios y arrepiéntase de sus pecados. Eso es directo y sin rodeos, pero es así, dice el Señor. Si usted viene, será salvo, así como esta mujer fue sanada y otros fueron sanados. Venga adelante, pecador. Párrafo 52. Vengan ustedes aquí por este lado, todos los que están buscando el Espíritu Santo, vengan por este lado. Si ustedes quieren recibir el Espíritu Santo, vengan por este lado. Esta es la hora. Sodoma se va a quemar después de un tiempo. Vengan adelante. Ustedes que están buscando el Espíritu Santo y quieren algo de Dios, vengan aquí. Esta es la hora de liberación. Si ustedes quieren librar su alma de la tentación, librar su alma del pecado, librar su alma del temor, librar su alma del pecado en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, cuya presencia ahora está aquí. Yo los hago cargo a ustedes por el Dios viviente, quien los juzgará a la venida del Señor Jesús. Que vengan adelante y reciban a Jesucristo. Vengan, esta es su oportunidad. Ustedes están retados por el Espíritu Santo. Él los juzgará en el día del juicio. Vengan en el temor de Dios. Vengan porque Dios está aquí. Vengan porque Dios está llamando. No vengan por causa de una historia patética. No vengan por nada, sino porque Dios los ha invitado a venir. Vengan ahora. Esto es todo.
En el nombre de Cristo, yo le digo otra vez que todo pecador, toda persona que está oprimida, toda persona que tiene pecado en su vida, incredulidad y que no ha recibido el Espíritu Santo, toda cosa de lo que usted tiene necesidad en el aspecto espiritual, venga ahora adelante. Si usted tiene un temperamento que usted no puede vencer, si usted está tentado por el tabaco, si usted está tentado por el pecado, venga adelante y sea liberado en el nombre de Jesucristo. Párrafo 53. Miren, aquella pobre anciana, yo no sé en qué estaba mal en ella. Yo no sé lo que el Espíritu Santo dijo, pero allí estaba ella ligada a una silla de ruedas hace unos cuantos minutos. Y allá está ella todavía de pie, dando gloria a Dios. Obreros, vengan con ellos, vengan adelante. Oh, simiente de Abraham, despierta. Oren, prepárense. La venida del Señor está a la mano. Vengan adelante, vengan adelante, sigan viniendo. ¡Qué momento! ¡Qué momento! El Espíritu Santo simplemente ungiendo todo alrededor de aquí. Yo miro allá por encima de esta audiencia. Simplemente algo dentro de mí parece que me está subiendo alto, 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 alto. Algo está aquí. El poder de Dios está aquí. La gloria de los santos está aquí. El poder de Dios está entre el pueblo. Simiente de Abraham, ustedes tienen toda puerta suya, toda puerta suya. Levantemos nuestras manos en todas partes. Todos ustedes, pecadores penitentes, levanten sus manos, todos. Párrafo 54. Oh Señor, Creador de los cielos y de la tierra. Envía tu mensaje y tu poder sobre estas personas. Permite que el Espíritu Santo tome la preeminencia en sus corazones en estos momentos. Llénalos con tu bondad. Llénalos con el poder de Dios. Perdona sus pecados. Sana toda enfermedad en el edificio. Date gloria a ti mismo. Concédelo, Señor, mientras los santos te adoran. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Párrafo 55. Mientras los santos están alabando a Dios, encontremos a estas personas aquí en el altar. Dele vuelta allá a la esquina, hermano Curly. Alguno allí para guiarlos, aquí por este lado, ahora para que podamos orar por ustedes en el cuarto. Aquí por este lado, todos aquí, vengan ahora, solo por este lado. Ustedes, obreros, vayan ahorita con ellos hasta que nosotros vayamos al cuarto, ahorita. El resto de ustedes, todos aquí que les gustaría unirse a este grupo. En la marcha del Calvario, aleluya, en la marcha al Calvario, victoria en Jesús, la victoria de Jesucristo. Ellos poseerán la puerta del enemigo, yo lo prometo eso. Dios nos llamaría a alguien a menos que él fuera de la simiente de Abraham. Allí van ellos al Calvario, allí van ellos a poseer las puertas de todo enemigo. Dios bendiga sus corazones mientras van, es mi oración. Vengan ahorita, hermanas, si ustedes van con ellos, sigan adelante. Cualquiera que quiera ir ahora, que no fue la primera vez, venga ahorita. La puerta todavía está abierta y allí es en donde usted puede poseer la puerta de cada enemigo que usted tiene. El enemigo que lo ahoga, el enemigo que lo hace hacer cosas que usted no quiere hacer, el enemigo que pone duda y miedo en su corazón. Así mismo es el lugar para vencerlo. Ya está vencido. Solo vaya y reclámelo. Ellos van a su camino hacia el Calvario. Yo le amo. Yo. Levantemos ahora nuestras manos mientras cantamos. Amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Movamos nuestras manos de esta manera y cerremos nuestros ojos. Yo le amo. Solo miren eso, hermanos. Todos los que le aman, hagan a Él un ademán de saludo con su mano. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Amén, mis amadas hermanas y hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga de esta manera. Hemos concluido este glorioso mensaje. Tu simiente poseerá la puerta de su enemigo. Este mensaje estuvo predicado en San José, California, Estados Unidos, día 21 de noviembre del año 1959. Que quede
plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. Y vamos a continuar con este glorioso privilegio que Dios nos ha dado. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula ¿Quién es este? Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos de América, el día 22 de noviembre del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Iniciando este mensaje, ¿quién es este? Predicado el 22 de noviembre del año 1959. Párrafo 1. Pueden sentarse. Yo estaba hablando allá con mi hijo y no me fijé que él ya me había llamado a que viniera al púlpito. Yo todavía estoy viviendo en el gozo y la miel de anoche, sencillamente teniendo un gran jubileo en mi alma. Después de ir a casa y orar un rato y leer y luego acostarme, me levanté esta mañana sencillamente sintiéndome muy gozoso. Me gusta sentir eso. Párrafo 2. Desde que llegué ayer, Satanás lo ha, como que me lo ha hecho difícil, como ustedes conocen la expresión callejera. Y yo he estado sintiendo los efectos de su presencia, hablando espiritualmente por algún tiempo, porque yo creo que es la introducción de mi nuevo ministerio. Él hará todo lo que pueda para apartarme de eso, pero yo voy a continuar por la gracia de Dios. Así que, si es la voluntad del Señor, mañana en la noche yo quiero decirle a la congregación todo lo que yo sé tocante a ello. Mañana en la noche, cuánto ha escalado al tiempo presente. Y yo creo que ya casi es tiempo para ello, para ser introducido, confiando que será durante esta reunión en la cual Dios hará eso. Párrafo 3. Y estoy seguro que todos ustedes tuvieron buenos momentos esta mañana en las iglesias alrededor y todo, y grandes cantidades de personas y la gloria de Dios. Así que eso está muy bien. Nos pone a todos nosotros contentos. Y lo mejor está por delante, ¿ven? Correcto. En esta noche será mejor que lo que fue en esta mañana. Solo continuamos llenándonos. Y entonces, después de un rato, sencillamente estaremos rebosando, sencillamente tan llenos, como dijo David. Mi copa rebosa. Me gusta recibir esa porción rebosante. ¿A ustedes no? Rebosando. Y luego ustedes pueden ayudar a alguien más. ¿Ven ustedes? Cuando ustedes están rebosando. Párrafo 4. Así que recuerden ahora que en esta próxima semana. Disculpen, hermanos. Dice, así que recuerden ahora que en esta próxima semana, si es la voluntad del Señor, estaremos hablando el lunes por la noche, si es la voluntad del Señor, sobre la introducción del nuevo ministerio. Ahora, muchos de ustedes saben cómo, muy atrás desde el principio, el Espíritu Santo reveló acerca del don antes que empezara, y luego viene a la costa del oeste y por todo Canadá, por 3 o 4 años, diciéndoles a ustedes que él dijo que algo más vendría, que sería más grandioso. Entonces vino. Luego él dijo, solo guárdate humilde, apártate del dinero y de todas las cosas del mundo. Nunca procures ser de renombre, solo quédate humilde y habrá algo más, más grandioso. Ahora, eso ahora está entrando, ¿ven ustedes? Solamente Él es Dios. Eso es todo lo que puedo decir. Solo sublime gracia, cuán dulce suena. Así que estamos contentos por estas cosas y agradecidos a Dios por ellas, ¿amén? Párrafo 5. Ahora estamos, yo le acabo de preguntar a Billy allá. Yo le pregunté a Leo y a Jen si ellos habían repartido algunas tarjetas de oración
y ellos dijeron no. Y yo dije, ¿Billy repartió algunas? Dijeron no. Entonces me encontré aquí con Billy y él dijo sí. Así que me supongo que tendremos una fila de oración esta tarde, si es la voluntad del Señor, después del mensaje. Y ahora, antes que abramos el libro de libros, es un libro que nunca se ha escrito uno como él. Y hay un, es una historia de amor profética, es un libro de salmos, es simplemente la totalidad. Todo de lo cual tenemos necesidad en esta jornada está aquí mismo en el libro. Y yo soy de la clase de persona de un solo libro. Ese es la Biblia. En ella hay lo suficiente. Yo amo lo que él dijo, porque yo sé que esta es la palabra inspirada de Dios. Párrafo 6. Yo me paré en Bombay, India, hace tiempo, con el Corán en una mano y la Biblia en la otra, ante un cuarto de millón o más de mahometanos. Y yo dije, algo, uno tiene que estar bien y el otro tiene que estar mal. Estos libros, ambos hablan de un Dios, pero son contrarios el uno del otro. Los mahometanos creen que Jehová Dios es Dios, pero ellos creen que Mahoma fue su profeta. Nosotros creemos que hay un verdadero Dios viviente y que Jesús es su hijo. Así que yo dije, ahora, si Mahoma era su profeta, lo que el profeta Mahoma profetizó, si él era un profeta de Dios, vendrá a suceder. Yo dije, si Jesús era el hijo de Dios, entonces él era el Dios del profeta y lo que él dijo vendrá a suceder. Ambos escribieron libros, hicieron promesas. Ambos, ahora, veamos quién guarda su promesa. Oh, hermanos, saber que uno puede retarlos, que Dios cumple su promesa, cada una de ellas. No tengan miedo de poner la prueba. Si ustedes son de la simiente de Abraham, como hablamos anoche, solo créanla. Dios lo traerá a suceder, todo lo que él ha prometido, porque si él no lo hace, entonces él no es Dios. Y esta no es su palabra, sino esta es la promesa. Y si él no cumple su palabra, esa es la razón que yo creo solemnemente en la Biblia. Párrafo 7. Ahora, yo sin duda tengo muchos amigos católicos sentados aquí esta tarde. Un amigo mío católico me preguntó no hace mucho tiempo, él dijo, ¿por qué no regresa usted a la Iglesia Madre? Y yo dije, ¿está usted refiriéndose a la Iglesia Católica? Él dijo, sí, señor. Yo dije, yo soy católico. Él dijo, ¿usted es qué? Yo dije, yo soy católico. Y él dijo, ¿católico romano? Yo dije, bueno, yo solo soy católico, es todo lo que sé. Y él dijo, ¿cómo llega usted a esa conclusión? Yo dije, ¿es verdad que ustedes dicen que la Biblia es el libro escrito por la Iglesia Católica primitiva y que Jesucristo estableció la Iglesia Católica, Pedro siendo el Papa y los apóstoles y demás? Él dijo, eso es correcto. ¿Y los apóstoles fueron la primera Iglesia Católica original? Él dijo, eso es verdad. Yo dije, entonces yo soy un católico antiguo. Yo creo lo que enseñó la Iglesia antigua y no lo que enseña la nueva Iglesia católica. Así que entonces yo soy más católico que lo que usted es, porque yo creo que lo que ellos dijeron primero estaba bien. Esos hombres caminaron con Dios. Hay demasiada contrariedad. No hay otro mediador entre Dios, sino ese único hombre, Jesucristo. El hermano Branham parafrasea 1 Timoteo 2:5. Y no podemos tener un montón de mediadores vírgenes y santos y todo. Hay un mediador. Ese es Jesucristo. Y la iglesia primitiva, la iglesia católica primitiva que caminó con él y habló con él y escribió este libro. Y el Espíritu Santo al final de él dice,
Si alguno quitare cualquier cosa de él o añadiere cualquier cosa a él, eso lo termina. Si alguno quitare o añadiere, su parte será quitada del libro de la vida. Así que entonces, yo soy un católico antiguo, uno de los primeros, uno de la Iglesia Apostólica Católica Primitiva. Párrafo 8. Así que amamos al Señor de esa manera y nos quedamos con su palabra, pues lo que Él ha escrito, creemos solemnemente que es la verdad. Esta es la verdad de Dios. No hay contradicciones, no hay malas interpretaciones. Sencillamente es la verdad. Ahora, oremos antes de leerla. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto, ¿a cuánto les gustaría ser recordados en oración? ¿Levantarían sus manos y dirían, Dios, ten misericordia de mí? Ahora, estén pensando esto, especialmente ustedes, amigos pecadores. Yo estaba desayunando esta mañana en su bonita ciudad. Había un periódico puesto allí y me fijé que Max Baer, el campeón mundial, el que ganó el campeonato mundial, murió ayer. Un gran boxeador rudo, un hombre fuerte y corpulento. Pero, ¿leyeron ustedes cuáles fueron sus últimas palabras? No importa cuán rudo sea usted, cuando le llega ese tiempo a usted, más le vale estar listo. No importa cuán religioso sea usted, cuánto usted vaya a la iglesia, más le vale estar bien con Dios cuando eso llegue, porque allí termina. Párrafo 9. Señor, pedimos, Señor, que ese hombre, el señor Max Baer, yo no lo conocí, pero siendo que él al final del camino clamó tu nombre, ten misericordia de él, Señor. Y ahora, Padre, pedimos por aquellos que están aquí, que acaban de levantar sus manos, y por muchos de aquellos quienes tal vez deberían haber levantado sus manos y no lo hicieron. Pedimos, Señor, que tú los recuerdes ahora a ellos mientras están en su mente cabal, sintiéndose saludables, para que ellos hagan esa decisión hoy por Cristo y estén seguros de ello, de que están bien con Dios antes que venga esa hora. Señor, pedimos hoy por todos esos que están necesitados en donde quiera. Y esta mañana, cuando ese hombre borracho, quizás esté ahora presente sentado, se acercó allí al automóvil y pidió lo suficiente, un 5 o un centavo para ayudarlo a conseguir un trago, mientras que lo abrazaba y le decía, hermano, mi papá murió bebiendo, no haga eso, yo no pudiera darle dinero para beber porque soy un ministro, y las lágrimas rodándole por sus mejillas. Yo te pedí que tú lo bendijeras y yo pido, Dios, si él está ahora en tu divina presencia, que este sea el día en el que él haga su decisión. Y si él está allá en alguna parte en la calle, permite que la oración tome efecto, Señor, y salva a ese pobre hombre tan atado por el poder del enemigo. Yo pido por los enfermos y los afligidos que están atados por el enemigo en otras maneras, que Satanás los suelte, que venga un avivamiento por esta región que abarque de costa a costa. Oramos que tú bendigas tu palabra mientras la leemos y que el Espíritu Santo tome la palabra y que caiga dentro de todo corazón y se quede allí hasta que crezca a la promesa. Concédelo, Padre. Te daremos a ti la alabanza, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 10. Ahora, ustedes que tienen sus Biblias y les gustaría marcar el texto y demás, abran conmigo en San Mateo 21 y vamos a leer los versículos 11, 10 y 11 de Mateo 21. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Si yo estuviera tomando un texto, tomaría algo como esto.
esas tres últimas palabras del versículo 10. ¿Quién es este? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este mensaje. ¿Quién es este? Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos de América, el día 22 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 11 al 20. Mil disculpas, creo que tiene algún inconveniente, entonces vamos a continuar en los párrafos del 11 al 20 de este glorioso mensaje. ¿Quién es este? Día 11 de noviembre del año 1922 de noviembre del año 1959. Párrafo 11 dice: ha de haber sido como el amanecer. La gente había empezado a transitar en la ciudad, porque iba a ser un día muy ocupado. ¿Ven ustedes? Era la Pascua. La gente se había reunido de todas partes del mundo para esta Pascua. Ocurría anualmente. Era cuando el cordero pascual era matado y la sangre era rociada. Pero había tanta gente allí en esta ocasión, al grado que no había lugar para que ellos durmieran dentro de la ciudad. Estaban acostados fuera en la ladera de la colina, acostados en donde quiera que podían para dormir, porque esta era una Pascua especial. Como ustedes saben, Dios algunas veces hace cosas especiales. Nosotros algunas veces tenemos reuniones que sencillamente sobresalen. Algo especial ocurrió. Algo especial ocurre en avivamientos, y la gente se dio cuenta que había algo sucediendo. Sin embargo, no podían decir exactamente lo que era. Todo el aire parecía estar cargado con expectativa, igual como lo está hoy. Todo el aire, la atmósfera por encima del mundo está cargada. Estamos esperando algo, pero nosotros, hay muchos que simplemente no saben qué esperar. Párrafo 12. Pero había alguna gente allí quienes estaban esperando que él llegara. Ellos creían en él y sabían que él cumplía sus promesas. Porque había habido el rumor que él iba a estar allí y la gente lo estaba esperando a él, creyendo que él cumpliría su palabra. Y bajo esa gran carga de expectativa había alguien que sabía de lo que se trataba. Y así es hoy en esta hora de frustración, de naciones contra naciones, de nuestro enemigo viniendo acá tratando de hacer paz como fue en el tiempo de Pearl Harbor, con otro enemigo. La gente sencillamente no sabe qué hacer. Cuando ellos hablan de programas de misiles de $1 billón y de ver quién puede ganar en ir a la luna y otra ciencia diciendo que pudiera poner a todo el universo en fuego y guerra en donde quiera. Solo un momento algún fanático pudiera tocar una pequeña palanca y explotar a todo el mundo. Todos están vigilantes. Ellos van por las calles a 60 millas por hora, 96 kilómetros, en una zona de 30 millas, 48 kilómetros, para llegar a una cantina para beber una cervecita antes de llegar a casa. Lo atropellan a uno en la tienda de comestibles. No tienen tiempo para nada y ellos no saben el por qué están apresurados. Pregúnteles, ¿por qué está usted deprisa? Ellos no saben. Es porque algo está preparándose para suceder. Yo estoy tan agradecido que hay alguien que sabe lo que va a suceder. Nosotros sabemos que es la venida del Señor. Él dijo que estas cosas estarían un poco antes de su venida, que esto estaría sucediendo. Y es igual como era en Jerusalén en aquel día. Algunos no sabían, pero había otro que sí sabía. Párrafo 13. Y podemos ver a esos grupitos, algunos allá junto a la puerta del este y algunos junto a la puerta del oeste y algunos en diferentes lugares, pero después de un rato empezamos a verlos a todos reuniéndose al lado de la puerta del este.
Eso era una señal de que algo iba a suceder, porque cuando la gente de Dios empieza a reunirse, algo está preparándose para suceder. Un grupito de Galilea y uno de Nazaret y uno de Belén, y ellos empezaron a reunirse porque tenían el mismo sentir. Y es igual que hoy cuando empezamos a ver ministros de diferentes denominaciones sentados juntos en lugares celestiales, diferentes colores, diferentes credos, y sin embargo ni siquiera piensen en eso, ellos están reuniéndose. Eso ha sido la carga de mi corazón, de ver a la iglesia reunida, no hablando de su denominación, solamente reuniéndose en compañerismo. Yo creo que eso es la obra del Espíritu Santo, de reunir a hombres para reunir a su iglesia. Párrafo 14. Cuando el templo de Salomón fue edificado, parte de él fueron cortadas por todo el mundo. La madera flotó hasta Jope y de allí por carro a Jerusalén y demás, y las piedras de diferentes partes, los cedros del Líbano, pero cuando se juntaron no hubo fricción. Cada piedra fue cortada exactamente correcta para que encajara en el edificio. Yo creo que eso es lo que Dios ha hecho durante los días que ha pasado. El Espíritu Santo simplemente los cortó y los hizo un poquito diferentes del uno del otro para que ellos encajaran en esta gran economía de Dios. Pero yo creo que el tiempo ahora está a la mano. Cuando ellos se están reuniendo, no hay sonido de sierra, no hay fricción, simplemente reuniéndose. Párrafo 15. Yo puedo observar a esos grupitos mientras los galileos vienen y los de las diferentes partes del mundo que vinieron. ¿Por qué tenían? ¿Se reunieron? Porque ellos eran de espíritus afines. Ahora, el resto del mundo religioso de ese día, ellos no sabían de lo que se trataba. Pero estas personas, quienes tenían cosas en común, quienes habían visto a Jesús, habían conocido su naturaleza y sabían qué esperar de él. Ellos estaban reuniendo, haciéndose ellos mismos una unidad, porque ellos sabían, ellos lo conocían a él. Ahora, eso es lo que está sucediendo hoy. Hay mucha gente que va a la iglesia, hay muchos que recitan un credo, hay muchos que estudian la escritura, pero hay algunos que lo conocen a él. Conocer el credo no es salvación. Conocer las reglas de la iglesia no es vida eterna. Pertenecer a la iglesia no es vida eterna. Esas cosas son buenas, pero sin embargo, conocerlo a él es vida eterna. Conocerla a él, la persona, Cristo. Allí es en donde está la vida eterna. Es conocerlo usted mismo a él personalmente. Conocer su naturaleza, conocer lo que él hace, cómo él actúa. Y entonces cuando usted haga eso, usted tendrá un conocimiento de su palabra, de lo que él quiere que usted haga. Allí es de donde viene la fe. Usted no puede ir a aventurar, ir a medias pensando que él pudiera hacerlo o que él probablemente lo hará. Quizás él lo hará. Usted tiene que saber que es exactamente su voluntad. Usted tiene que creerlo con todo su corazón. Párrafo 16. Una persona vino a mí recientemente y me dijo: hermano Branham, ¿realmente piensa usted que está mal que un hombre que es cristiano fume cigarrillos? Y yo dije: ¿por qué me pregunta? Eso prueba que está condenado usted nunca me haría la pregunta. Si hay una pregunta en su mente, apártese de ello. Usted no puede caminar por fe con un signo de interrogación en su mente. Si usted es un bautista y tiene un signo de interrogación pentecostal y tiene un signo de interrogación presbiteriano y con una señal de interrogación saque ese signo de interrogación del camino. Conózcalo a él. Entonces no hay pregunta en ello. Usted sabe que ha pasado de muerte a vida porque usted lo conoce a él. Su espíritu mora en usted. Usted recibe su naturaleza. Su palabra está viva en usted. Todo lo que él dijo es amén. Usted no dirá: los días de los milagros han pasado y no hay tal cosa como sanidad divina. Con el espíritu del Dios viviente en usted, ¿quién escribió la Biblia? Usted no puede hacerlo. Él mismo se vindicará. Entonces, cuando usted ve tales cosas sucediendo, no criticará eso. Usted glorificará a Dios porque el mismo Espíritu que los escribió y que los está ejecutando dará testimonio de ellas. Ese es el Espíritu de la Iglesia del Dios viviente. El Dios viviente viniendo en la Iglesia viviente. Y ellos están muertos al pecado y transgresiones y han sido despertados a su semejanza y movidos por su Espíritu. Por lo tanto, no importa a cuál denominación usted vaya, si usted es nacido de su espíritu, usted tiene su naturaleza en usted.
Párrafo 17. Ellos conocían su naturaleza. Así que ellos estaban recordando que él había hecho una promesa. Y aquellos quienes lo conocen a él saben que cuando él promete algo, él cumple su promesa. Él dijo, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Él cumple su promesa. Y aquellos quienes son de la naturaleza de él tienen su naturaleza en ellos. Creen eso con todo su corazón. Esa es la verdadera simiente de Abraham, de la cual estábamos hablando anoche. Si la Biblia dice, él fue herido por nuestras rebeliones, por su llaga nosotros fuimos curados, la verdadera simiente de Abraham dice, amén. Es una verdad, porque el Espíritu de Dios está en ellos y testifican la verdad. Ellos no toman como si miran las cosas, ellos toman lo que Dios dijo acerca de ello. Párrafo 18. ¿Qué si Abraham hubiera tomado como se miraba en los 25 años de estar esperando una promesa de Dios le dio? Bueno, él nunca hubiera tenido al bebé. Ellos nunca hubieran. Él nunca hubiera sido el padre del pequeño Isaac. Pero él creyó a la palabra de Dios y no lo soltaba. Pero él la regó día y noche, fervoroso, dando alabanza a Dios. Oh, y Sara decía, cariño, han pasado 25 años desde que la promesa fue hecha. Aquí estoy yo casi de 100 años. Él decía, alabado sea Dios. Lo vamos a tener de todas maneras porque Dios así lo dijo y eso lo concluye. Correcto, él conocía la naturaleza de Dios porque él era un amigo de Dios. Él sabía cómo tomarlo a él, porque sabía que sus promesas, no importaba cuán necias se miraban, o cuán sencillas se miraban, o cuán irracionables se miraban, eran verdaderas porque Dios así lo dijo y eso lo concluyó para siempre. De esa manera lo hace hoy toda simiente de Abraham. De esa manera lo hace hoy el cristiano nacido de nuevo. No importa lo que el mundo dice, lo que la ciencia dice, lo que ellos dicen, este, ese o el otro. La palabra de Dios se para por encima de todo. Y ellos están mirando a su palabra y a lo que él dijo que era la verdad. No importa si ellos dicen que el mundo no puede ser quemado y que los muertos, esos cuerpos no pueden levantarse otra vez. Dios así lo dijo. Y esa es la verdad. Eso lo concluye para siempre. Dios así lo dijo y nosotros mantenemos nuestros ojos en el que él dijo. Párrafo 19. Ahora ellos creían que su palabra era la verdad. Así que ellos creían que él cumplía su promesa. Así que ellos se reunieron y esperaron afuera de la puerta. Y la ciudad continuó con sus ceremonias rituales. Los adoradores religiosos de la ciudad, los incrédulos se ocuparon de sus tareas. La gente religiosa estaba en el templo haciendo toda su adoración ceremonial mientras estaba celebrando algo que sucedió allá en Egipto. Pero los creyentes estaban de puntitas vigilando que él viniera. Oh, había muchos en la ciudad que lo amaban. No hay duda que muchos de ellos creían en la venida del Mesías, pero no tenían el Espíritu de Dios en ellos para atraerlos a él. Hay millones hoy que van a la iglesia y adoran, pero ellos no lo conocen a él. Y así como fue en aquel entonces, así será en su venida. Ellos no lo verán a él. Había miles en Jerusalén que sintieron esa expectativa y ese entusiasmo moviéndose. Ellos nunca lo vieron a él. Y es una cosa triste de decir hoy, pero sin embargo la escritura debe cumplirse. Hay millones de americanos que van a la iglesia regularmente y fielmente que nunca lo verán cuando él venga, porque la novia será arrebatada. Como un ladrón en la noche, él vendrá. Él arrebatará a la novia y el resto de ellos no lo verán. Piénselo. Millones de americanos yendo a la iglesia en adoración ceremonial, pero nunca lo verán a él cuando venga. La elegida, la novia, será arrebatada así como fue en aquel entonces. Párrafo 20, por último. Ellos se habían reunido afuera de la puerta. Estaban platicando el uno con el otro con seguridad perfecta que él vendría. Digamos que hubo un incrédulo que pasó. ¿Por qué están ustedes reunidos aquí afuera? ¿Por qué no están allá en la adoración? Tenemos algo en nosotros, en nuestros corazones. Estamos esperando al Mesías. Oh, ustedes montón de fanáticos religiosos, pudiera haberlos dicho. ¿Por qué no van a donde están los demás? Hay algo al respecto cuando un hombre o una mujer es nacido del Espíritu de Dios. Ellos no van a donde están los demás. Ellos van a donde está Dios, a donde Él va. Ellos adoran con su pueblo.
pues Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo a él en espíritu y en verdad. Esa es la razón que ellos no estaban con los demás. Amén, mis amados hermanos y hermanas, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado ¿Quién es este? Predicado en San José, California, Estados Unidos, el día 12 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos Amén, 21 hermano. Al 30. Continúe. Amén. Párrafo 21. Y mientras esperaban con prolongada expectativa, después de un rato arriba, a lo largo de la colina, venía alguien cabalgando una mulita blanca. Era un tipo de su segunda venida del cielo, cabalgando un caballo blanco, viniendo arriba por la colina sobre ese burrito, burrito blanco. Nadie le prestó ninguna atención a él, pero estos que lo estaban esperando a él, ellos cortaron ramas y corrieron, gritando, Hosanna al Hijo de David que viene en el nombre del Señor. Sus corazones estaban emocionados sin medida, pues lo estaban esperando a él y todas sus expectativas habían sido cumplidas, pues sabían que la Escritura había dicho que él entraría a Jerusalén cabalgando una mula y ellos lo vieron a él viniendo. El resto de la ciudad continuó igual con sus purificaciones, con agua y lavamientos de ollas, y mientras sus ceremonias continuaron, y cuando ellos oyeron ese gran ruido empezar, Hosanna, Hosanna, gritando a voz en cuello, oh, me puedo imaginar lo que dijo esa gente. Ustedes están interrumpiendo nuestro servicio de iglesia con su ruido. ¿Creen ustedes que eso los paró a ellos? El mismísimo Cristo que ellos habían esperado estaba allí mismo con ellos. ¿Cómo pudiera uno pararlos? Y causó una gran conmoción en la ciudad. La gente empezó a decir, ¿quién es este que está causando toda esta conmoción? ¿Quién es? Él tenía la gente, ese grupito de gente todo alrededor de él. ¿Quién es el que está causando esto? Ellos no podían encontrarlo a él en ninguno de sus libros. Ellos tenían, ninguno de sus seminarios lo había producido a él. Ninguna de sus iglesias lo había producido a él. Por lo tanto, ellos preguntaron, ¿quién es? ¿Quién está causando esta conmoción? ¿Qué hace a esta gente actuar de esa manera? La gente religiosa estaba diciendo, ¿qué hace a esta gente gritar a voz en cuello? ¿Por qué están gritando, Hosanna? Que se callen. Él dijo, si estos callaran, las piedras inmediatamente clamarían. Párrafo 22. Algo tenía que acontecer, porque un Cristo viviente estaba entre un pueblo viviente. Algo tenía que acontecer, la venida del Espíritu Santo en estos últimos días, como que ha causado una conmoción como esa entre la gente. La venida del Espíritu Santo en estos últimos días ha enviado un avivamiento a un pueblo separado y llamado a salir fuera, a un pueblo que está libre en su religión, que grita y que grita voz en cuello las alabanzas de Dios, que cree en señales y maravillas, porque la misma cosa que era en aquel entonces es ahora. El Espíritu del Dios viviente vive en ellos. Esa es la razón que claman, esa es la razón que ellos no se pueden callar. Y el mundo religioso mira y dice, ¿qué le pasa a esa gente? ¿Quién es este? ¿Qué causa esto? Quizás yo pudiera decir esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que causa eso? Si ellos tan solo leyeran las Escrituras, ellos se darían cuenta que es el Espíritu de Cristo prometido por Dios. En los postreros días yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y habrá una lluvia tardía, una lluvia del Espíritu de Dios cayendo sobre el pueblo en los postreros días. Y él dijo que también habrá una lluvia tardía y una lluvia temprana al mismo tiempo. 23. Ahora, hace unos cuantos años el Espíritu Santo cayó sobre la gente, sobre creyentes, y les causó a ellos que gritaran y alabaran a Dios, y que se separaran del pecado y de las cosas del mundo, y que salieran y fueran un pueblo separado. Y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron e hicieron milagros y señales. Era la lluvia tardía cayendo. Y luego, ¿se fijaron ustedes? Él no lo dejó solamente sin eso, o mejor dicho, con eso. Él dijo, la lluvia temprana también vendrá con la lluvia tardía.
¿Se fijaron ustedes que era la primera lluvia? Fue su propia lluvia. Después de eso vino la lluvia de los apóstoles. En estos últimos días, ambas, la lluvia de los apóstoles y la lluvia del Señor Jesús. Eso es lo que está haciendo a la gente aclamar: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Esa es la razón que la gente hoy, el mundo religioso, pregunta: ¿de qué se trata todo este alboroto? ¿Por qué gritan tan fuerte? ¿Qué los hace gritar a voz en cuello? ¿Qué clase de idioma hablan ellos? ¿De qué se trata todas estas cosas? El mundo pregunta: ¿quién es? Pero los santos aclaman: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, derramado sobre la iglesia en los últimos días para mostrar señales y maravillas. La iglesia lo sabe, ellos son nacidos del Espíritu. Párrafo 24. Observen cómo él lo hizo. Vino la lluvia tardía y luego vino la lluvia temprana con la lluvia tardía para confirmar que la lluvia tardía era verdad. Ahora, la gente dijo: esa gente está loca. Se han vuelto locos. ¿Qué va? Son un montón de fanáticos. Esa es la misma cosa que ellos dijeron de él. Ellos estaban confundidos en sus opiniones. Ellos no sabían qué hacer, pero sabían que algo estaba sucediendo. Pero fíjense, ellos lo llamaron a él. Cuando vino en la lluvia temprana, ellos dijeron que era de Belcebú, un diablo. ¿Cuántas veces han oído ustedes a la gente decir que esos que hablan en lengua son del diablo? ¿No lo han oído? Esa gente está loca. Levantan sus manos y tiemblan y hablan en lenguas y gritan. Sencillamente no lo entienden. Eso es todo. Las escrituras son cumplidas. Este gran surgimiento que viene ahora es únicamente preparando a una iglesia para él, para cuando él venga cabalgando en un caballo blanco. Ellos estarán reunidos en un acuerdo, en un lugar, y allí vendrá el Señor Jesús. Párrafo 25. Ellos no lo entienden. Ellos dicen: hay algo mal en esa gente, están locos. Esas son las cosas que ellos dijeron acerca de él. Ellos dijeron: ¿de qué escuela proviene? ¿A qué denominación pertenece él? ¿Es fariseo, saduceo, herodiano? ¿Qué es él? Él no pertenecía a ninguna de ellas. Él pertenecía a Dios porque él era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo no está limitado a ninguna denominación. Es de Dios y es para quien quiera que venga y participe del Espíritu de vida gratuitamente. No está limitado a ninguno de nosotros. Solo es algo que nos ha sucedido a nosotros, que está haciendo. Es una preparación para la resurrección, una preparación para la venida del Señor. Ahora, ustedes ven a la gente congregándose, las iglesias rompiendo sus pequeñas diferencias y todos reuniéndose. Ellas se están preparando. Bueno, lo veremos a él viniendo en gloria una de estas mañanas. 26. Ahora, en esos días, ellos dijeron: este hombre, no hay nada en él. No lo podemos encontrar en nuestros libros. No podemos situarlo a él en ninguna parte en las escrituras, porque la Biblia dice que fueron cegados a las escrituras. Ellos no podían entender. Dice, después que Jesús había hecho tantos milagros, sin embargo, ellos no podían creerle a él, porque la Biblia dice en Isaías: tienen oídos y no pueden oír, ojos y no pueden ver. Ellos fueron cegados, estaban escondidos de ellos, pero entonces ellos fueron allí a criticar a aquellos que lo tenían. Ahora, esta gente es gente rara. Ellos no pudieran ser capaces de explicarlo, pero lo tienen. Esa es la cosa principal, es que lo tienen. Yo no puedo explicar cómo esas bombillas eléctricas dan luz. Nadie más puede, pero de todas maneras la tenemos. De esa manera es con el Espíritu Santo. Yo no puedo decirle cómo viene. Simplemente está aquí. Eso es todo lo que yo sé. Y él mismo se prueba que está aquí. Alguien me preguntó en una ocasión: ¿de dónde cogieron esos cuerpos pan y carne? Carne frita o lo que haya sido. Con lo que él alimentó a Elías. ¿De dónde cogió un cuervo esa carne para alimentarlo por 3 años y medio? Yo no sé. Quizás Elías tampoco lo supo. Pero la única cosa que él sabía era que los cuervos se la traían y él se la comía. Él vivió de ello por 3 años y medio.
Y de esa manera es con el Espíritu Santo. Yo no puedo decirles a ustedes en dónde está, lo que hace, sino que la única cosa que yo sé es que viene y lo obtenemos, y lo recibimos y lo tenemos. Y es nuestra herencia de Dios por la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo y le pertenece a la iglesia. Dios se lo dio a la iglesia para dirigirla y guiarla. La iglesia peculiar, rara a las cosas del mundo, pero gloriosa ante los ojos de Dios. Esa es su iglesia. 27. Ellos no podían explicarlo. No sabían por qué estaban haciendo eso. Ellos dijeron, el líder de ellos, ¿qué es él? Él es un sanador falso. Ahora, ¿no es eso casi de la manera en que es hoy? Un sanador falso. Y él es un amigo de ese hombre loco y salvaje y sin ropa, con un pedazo de piel de oveja cubriéndolo, llamado Juan el Bautista. Él era un amigo de él. Y esa es la clase de gente con la que él está asociado. Bueno. Seguro que era, gracias a Dios por esa gente, contento de ser uno de ellos. Me gustaría decir, como el apóstol Pablo, en el camino que él ha llamado el mundo, si es padres, 28. O ellos lo estaban esperando a él, y cuando él vino, lo conocieron. Ellos conocieron su naturaleza. Ahora, la iglesia hoy, después que ha recibido la lluvia temprana, mejor dicho, la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, eso era primero. Ellos recibieron el Espíritu Santo, la lluvia tardía. Entonces la lluvia temprana regresa con la lluvia tardía para unirse con ellos, para probar que la lluvia tardía estaba correcta. Ahora, el Espíritu Santo está entrando en la iglesia a dar señales de discernimiento, porque sabemos que está correcto, porque es el mismo Espíritu con la misma acción, con las mismas señales, con la misma maravilla, con el mismo poder, con lo mismo de todo lo que estaba en la iglesia primitiva. Está en esta iglesia discernimiento del Espíritu, profecía, lenguas, interpretaciones, sanidad divina, poderes, bueno. Se necesitará una iglesia nacida de nuevo para creer eso. 29. Aquí está hoy la misma iglesia. El Espíritu Santo cayó hace tiempo, hace 30, 40 años aquí en América. Y el movimiento pentecostal fue a los metodistas, bautistas, presbiterianos, por todas partes, llamando a salir al elegido de Dios, reuniéndolos. Ellos mismos se organizaron y tienen grupitos llamados Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, la cuadrangular y todos esos. Pero la hora ha llegado, oh, gloria a Dios, la hora ha llegado que nuestras pequeñas diferencias se han ido. La iglesia se está reuniendo, el poder de Dios está a la mano. Y Jesús nuestro Señor está en medio de nosotros, moviéndose, mostrando la lluvia temprana y tardía, derramándose juntas. Lo vergonzoso está dejando a las iglesias que están entrando, no haciendo preguntas, solo levantando sus manos y alabando a Dios. Una de estas mañanas lo veremos a él venir cabalgando, cruzando no una colina, sino cruzando una gran nube blanca, ya en gloria, cabalgando en un caballo blanco, para llevarse a su iglesia. Mientras el mundo todavía está diciendo, ¿quién es este? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere todo esto? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En los últimos días estamos en el tiempo del fin. Párrafo 30. Ahora, los fariseos dijeron, ¿quién es él? Ellos sabían quién era él. Ahora, esta es la pregunta hoy. Cuando usted lo ve a él venir y pararse en la reunión al Espíritu Santo y darle a una persona la suficiente fe para hablar a otro aquí y decirle exactamente todo acerca de su vida, ¿qué pudiera ser eso? ¿Se hizo antes? Nunca se hizo, hasta que vino Jesús, y nunca ha sido hecho desde entonces. ¿Qué es? La lluvia temprana entrando en la lluvia tardía, y la gente que lo ha llamado a usted loco. Usted quizás algunas veces ha tenido que aferrarse con sus dientes y con las uñas y de sus pies, como decimos, tratando de aferrarse a lo que usted sabía que estaba bien. El Espíritu Santo ahora ha regresado y confirmado con la lluvia temprana, entrando en la lluvia tardía, probando que era su movimiento. Ambas están cayendo juntas. Amén.
Oh, quisiera que ustedes pudieran ver eso, que el gran movimiento de Dios que empezó hace 40 años allá en el pasado, cuando la lluvia tardía empezó a caer, la lluvia temprana, el poder temprano que empezó con Jesucristo, ha entrado en esta iglesia y probado que Él es el mismo Jesucristo. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Quién es este? Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día 22 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 38. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿quién es este? Párrafo 31. Entonces la iglesia empieza a moverse hacia adelante, reuniéndose, rompiendo todo, moviéndose. El mundo todavía está diciendo, ¿quién es este? ¿Qué es esto? La pregunta no es acerca de lo que ellos dijeron. La pregunta es para usted. ¿Qué piensa usted que es? ¿Quién piensa usted que es? ¿Lo clasificaría usted como Belcebú? ¿Diría usted que es un espiritista? ¿Diría usted que es un adivino? ¿Diría usted que es alguna clase de telepatía mental? ¿O dice usted, Osana, el que viene en el nombre del Señor? Ese, él, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que ha venido en poder y resurrección para probar que Jesucristo no está muerto, sino que está vivo y listo para regresar por su iglesia. ¿Lo creen ustedes? Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 32. Oh Señor, estas palabras verdaderamente son la verdad. Creemos que la hora está tan cerca a la venida. El mundo está temblando. Ellos no saben cuál es el problema. Pero sabemos que Jesús está en camino y nosotros hemos empezado a congregarnos, reuniéndonos junto a la puerta del poder de Dios. Aquellos que creen en Dios, aquellos que son nacidos de su Espíritu, aquellos que tienen el Espíritu Santo, ellos saben que ese Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no puede cambiar su naturaleza porque Él es Dios. Y cuando Dios entra en personas, las hace creer lo imposible. También produce la misma clase de frutos que la lluvia temprana produjo, porque es la lluvia temprana mezclada con la lluvia tardía. Y el mundo exclama, ¿quién es este? ¿O qué es esto? Ellos no lo tienen en sus libros. Ellos no creen en esa clase de venida de Cristo. Ellos todavía están teniendo sus ceremonias, caminando en estatutos y bendiciéndose ellos mismos. Y el lavamientos y rociamientos de agua y usando vestiduras. Párrafo 33. Pero la iglesia del Dios viviente, ella misma se está preparando en el interior. Al renovar su fe diariamente en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora ha entrado y en esta lluvia tardía, Él nos ha colocado allí. Ya ha confirmado alrededor del mundo entre los creyentes que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo Jesús al cual una mujer tocó su vestido en la lluvia temprana. Y él se volvió y le dijo a ella cuáles eran sus problemas, y ella fue sanada. Él es el mismo Jesús quien le dijo a Pedro que su nombre era Simón y que él iba a llamarlo Pedro y cuál era el nombre de su padre. Y él le dijo a Natanael en dónde estaba él antes que viniera a la reunión. Él le dijo a la mujer de Samaria, ¿cuáles eran sus pecados? Miró por toda la audiencia y percibió los pensamientos de su corazón. Y el gran San Pablo escribió,
El Espíritu de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Amén. Párrafo 34. Jesús hablando dijo: como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Viendo ese ángel, ese hombre venir en forma humana, comiendo y bebiendo leche, comiendo la carne de una ternera, comiendo mantequilla, pan de maíz, y se sentó allí y le preguntó a Abraham, quien no sabía en dónde estaba Sara, su mujer. Y ella se rió en la tienda, y él dijo, ¿por qué se rió ella? Jesús dijo que eso sucedería otra vez, precisamente en el tiempo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y como el mundo moderno allá en Sodoma todavía estaba con duda y frustrado, solo salvo con dificultad, pero sin embargo, Señor Dios, nosotros vemos el poder atómico, los poderes de hidrógenos allí en las manos del enemigo. Casi en cualquier momento los cielos pudieran estar en fuego como lo fue en los días de Sodoma. Aquí está. La lluvia tardía ha sido derramada ahora por 40 años. Ha pasado por el pueblo hasta la segunda generación que está empezando. Esa generación, la primera generación se levantó. La segunda generación fue la que entró en la tierra prometida. Párrafo 35. Padre Dios, ten misericordia. Tú has enviado tu espíritu. Tú confirmas esas palabras. Tú ahora estás derramando en la lluvia tardía, en este segundo grupo, también la lluvia temprana. Y ellos lo están viendo, lo están creyendo, lo están abrazando y aclamando. Es el Espíritu Santo viniendo en el nombre del Señor Jesús. Es el Espíritu Santo. Y nosotros lo abrazamos y lo creemos y aclamamos. Oh, Señor, no importa lo que el mundo diga, danos más de ello, Señor. Oh, levanta una bandera en contra del enemigo cada vez que él venga como una inundación. Es tu promesa. Padre, pedimos que hoy tú confirmes tu palabra en cada corazón aquí. Que no salga una persona de aquí que pierda el mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un hermano profetiza. Amén. Yo le amo. Adoren ahora. Yo le amo. Porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo. Usted mismo enciérrese ahora. Solo usted y él. Yo le amo. Porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 36. Señor Dios, te amamos, Señor. Hoy pudiéramos haber estado allá en el mundo, destrozados, maltratados, todos frustrados y sin saber lo que estaba sucediendo. Pero, oh, cuán felices estamos de saber hoy, en esta tarde, que nuestros nombres están escritos en el cielo, que el Espíritu de Dios está con nosotros. Aún el mundo científico ha tomado la fotografía de su ser, la gran columna de fuego que guió a los hijos de Israel. La tenemos en nuestros medios por prueba científica. La tenemos en nuestros corazones debido a su gracia. Y ahora la vemos y nos preguntamos si ella es el espíritu correcto. El mundo pudiera decir, la observamos y vemos que hace las mismas cosas que hizo la lluvia temprana y lo que hizo la lluvia tardía. Hace la misma cosa que hizo en la Biblia. Sabemos entonces que ella es el espíritu de Cristo. Te amamos, Señor. No hay una sombra de duda en nuestros corazones. Si hay, quítala, Padre. 37.
Si hay algunos hoy aquí, Señor, que no han disfrutado este compañerismo alrededor del Espíritu Santo, que no están seguros si ellos están exactamente bien, que esta sea la hora en que tú les hables a ellos. Háblale, Señor. Ahora, las palabras son palabras, pero sabemos que la palabra de Dios es verdad. Ahora, haz que tus palabras vivan otra vez entre nosotros en esta tarde, por señales y maravillas, que todos puedan saber y creer que tú permaneces el Hijo de Dios. Y esto de que ellos están hablando y preguntándose qué es y quién es, que lo sepan. Que oigan una palabra como los discípulos esa noche en la barca, cuando ellos pensaron que era fantasmal, que algún espíritu estaba caminando sobre el agua, dijo: no temáis, soy yo, tened ánimo. Y entonces, Señor, que cada persona desobediente aquí dé la bienvenida al Salvador, para que Él entre en sus pequeñas barcas en las que están navegando, en la majestuosa y alta mar de la vida. Concédelo, Padre, que tú los lleves a la tierra en donde no hay muerte, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay vejez o nada que alguna vez disminuirá. Todo será perfecto allí. Que Cristo entre en cada corazón que no es salvo y sea el piloto y el guía desde esta hora en adelante. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 38. Ahora, las tarjetas de oración fueron repartidas. B1 al 100. ¿En dónde empezamos la última vez? ¿Sabe alguien? La 1. Empezamos en la 1 la última vez. Así que para que podamos empezar en alguna otra parte, empecemos en la 25. Muy bien. 25. ¿Quién la tiene? B25. Levante su mano. Tarjeta de oración B25. ¿Alguien la tiene? ¿En dónde? 25, 26. ¿Quién tiene 26? 27. Levante su mano si usted se puede levantar. 27, 28. 28. ¿Quién tiene la tarjeta B28? 29, 30. 30, 30. No vi 31. 32, 32. No vi su mano. Por favor, levántese rápidamente para que no duremos mucho tiempo. Queremos que regresen a casa ahorita para que podamos ir a la iglesia en esta noche. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto espacio tiene usted allá? No sabemos cuán lejos llegaremos. No sabemos. 46, 47, 48, 49, 50. No importa cuántos hay allí, la cosa es atraer su atención a Cristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado ¿Quién es este? Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, América, el día 22 de noviembre del año 1959. Vamos a darle gracias por este maravilloso tarde y noche que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Padre amado, por este grande privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta última hora, Señor. Tu profeta dice que ya el tiempo está muy tarde, Señor, que las señales y maravillas que tú enviaste se han cumplido, Padre. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, Señor, en cumplimiento de tu promesa de que tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre? Esa es la razón, es el motivo por el que nos reunimos, oh Padre. Solo que te pedimos que tengas misericordia, oh Padre, de este mundo, de cada uno de vosotros, oh Señor. Y si el día de mañana hay un día más, continuaremos, Padre amado, con la lectura de estos gloriosos mensajes y apresúranos, oh Padre, para entrar rápidamente en la escena de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga.
Amén, hermano. Amén, todos. Perdón. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. Hermana Margarita, Dios le bendiga. Hermano Alfonso. Amén, lo siento, pared.